Rugen, rugen los motores y una máquina amarilla ya está preparada para arrasar en el Manuel Murillo Toro a un Deportes Tolima. Nosotros necesitamos sumar en Ibagué por la necesidad que tenemos. Es el primer partido donde tenemos que apuntarle a la clasificación. Y el equipo afortunadamente tiene una buena recuperación, ha tenido una buena semana de trabajo. Jugadores que han elevado su nivel de juego. Y le apostamos a eso y vamos por a sumar lo que más podamos. Se le ven cosas, ya se le ve la mano al profe, se le ve cuáles son sus intenciones. Y Tolima tiene una nómina importante, una nómina de peso en el fútbol colombiano, que considero que le puede sacar mucho provecho en esta parte de la liga. Está próximo a terminar la primera temporada y Alianza Petrolera quiere seguir jugando y sin más opciones que sumar hasta el último momento. Sí, va a ser un partido muy difícil, los dos son de visitante, sabemos que son rivales muy duros, pero con la ayuda de Dios nos traemos la clasificación en los partidos que vamos a jugar próximos. 6:15 de la tarde se dará el pitazo inicial y en tierras tolimenses los aurinegros demostrarán su característica principal, la berraquera de Santander. Sabemos de que pues Tolima está muy lejos de poder clasificar en los 8, pero siempre es un equipo que tiene un buen plantel, ahora llegó un cuerpo técnico nuevo. Entonces va a ser un partido lindo, un partido difícil, que hay que irlo a disfrutar y yo creo que podemos lograr los 3 puntos en Ibagué. Una fecha que seguirá siendo decisiva para el equipo petrolero y con todo el bagaje de fe, esperanza y buena actitud, los pondrá en sintonía ante los Pijaos.